Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez. Nos echamos unas randoms. Y nos vamos divirtiendo. Vamos a preparar todo el stream. Estamos, a ver si hacemos la bachata. Pues quedan 10.000 KPZ. No te Sí, quiero aún decir quedan. nada. Todo con que le dé el venazo a uno el fin de semana. No, me lo pillaré ahora. Estoy haciendo un poco más de experiencia libre. Espérate, voy a destacamento. A ver si van a montar el destacamento. Hagan, tío, nos hace falta uno. ¿Te vienes? Voy, 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 voy. ¿Qué mapa es? Venga. Bueno, voy para abajo. Corre, corre. Venga, te espera, Dios. Le pediría que tomaras un par de copas antes, porque al final. ¿Qué ¡Jol! Pero es que voy quieres? a ir. Targa. Primero ¿Qué? te toma, Es que voy a ir. tómate las copas, primero, ¿eh? ¿Qué voy a ir? No, pero no voy a ir solo. Aquí está el problema. Pues de las copas a ella. ¿Está regalando payas? ¿Quieres que vaya yo con el que dice? A morir. Mira. Los CS aquí, ¿vale? Full aquí. Nosotros todos full aquí. ¿No quieres que subamos? Tú vaya rabo, tú Y vete aquí a uno. 8. A8, vaya rabo. A 8. Sí. No, no, no. Todos Hijo aquí, puta. todos aquí. Será cabrón. Pues no lo ha matado al agua, el cabrón este. No, ¿Vale? Los CS es por aquí. Está fuera del mapa ya, Vale, tío. tú no saltas hasta la isla. Menos CS, tío. Pon un 277 más. Si te vas 26 a la isla abajo, de tío. A8, ahí tienes pintura Rusiamos todos los abajo y a lados. ver si ganamos una, tío. Chicos, chicos, escuchadme por favor, lo menos. Vamos a jugar un poco decente. Sí, Vamos, estamos haciendo 12 tarde. S aquí. Resto aquí. Nadie va en medio ni nada porque nos van a dar una paliza en lo siguiente. Yo me quito el CS para que me dices que nadie va al medio y mandas los CS al medio. Medio a la derecha. No, a la A derecha, D2, a la piedra D3. esa, Sí, donde se esconde uno siempre. sé dónde dice. A ver si llego. Mira. Dos azules, un morado, todos No verdes. sé. A dos Mira, es artes que, ahora. joder. Es un vacío. Madre mía, se meten a FO, se meten a DESO, dos artillería. Bachatas. Yo iba a poner la bachata también, pero. No, sí que voy a enviar. Bah, es igual. Hoy no, no tengo tiempo. Dos Anda, Slom. artis. Sí, pero ya sé la respuesta, ya la sé. No ¿El te van qué? a dar la respuesta automática. ¿El que A vas ver, a es mandar un ticket o qué? que. A ver, estos tienen 1318. Nosotros tenemos 900, no sé qué. No sé. ¿Qué has lanzado en el último ¿Me minuto o qué? explico? No. 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 Bueno, me ¿No? faltan. ¿Qué falta? Menos 2 minutos, Tres creo. minutos. ¿Tres? El Vale. algoritmo de Tres minutos y Wargaming pico, hace lo porque te que ha ido a quiere. hacer unas cosas. Sí. ¿Qué tenemos que ver Manda. nosotros? Push line one, line two, please. No tenemos nada que perder. ¿Qué tenemos que ver nosotros con este clan? Si va a meter Manda el mercenarios ticket, de por favor. Rezac y pollas. A ver. Que nos metan una buena paliza y ya está. Nos vamos calentitos en la cama. Nico. Pero Con no los sé, putos Talia, hinchas. no, no La sé, piedra, si tío. alguien puede ganar la piedra, de puta madre. Van allí, chicos, van allí, que meten los CS. Que yo tengo el strike, no debería What the saltarte. fuck? Yo me he caído. Bueno, estoy Eso yo le he Quitar los calentado la CS boca. de arriba, si podéis. Me CS, he yo voy caído. a por los CS, me suda todos los Ah, cojones. pero vais a recibir, de la izquierda, ¿eh? Ya, pero ya no me tiro. Ya he visto los tic tac Chicos, ahí. hacer daño en el medio. Vale, te voy a tirar el strike a los CS. Está aquí Tíraselo, tíraselo. está aquí el Pero tíraselo AMX, bien. Está aquí, tío. Que se bajen. Puto EBR. Que se tengan Claro, los que CS bajar. se saltan, se bajan. Hombre, Oh, si lo he no hecho todavía, agua. bajan. Mira cómo aguanta la vida. No sé quién dice siempre que la artillería no hace daño, tío. Pues a mí me follan vivo, tío. Esta sí hace daño. Porque lo lleva un azulito. Chicos, chicos, chicos. Por atrás, ¿eh? Hace una morra aquí, hijo de la gran puta de mierda, man. Chicos, jugar aquí la bacha. Yo voy a ayudar aquí a Dio. Todo de fuera, donde está Enix, Impío y Nico. No piques, Buah, Dio, las no dos piques, no machatas. piques, Dio. Que está el jump pase de atrás, tío. Ya te lo han Qué chupado, tío. suerte tiene, hijo. No eres capaz ni de matar a un EBR, Palmas, tío. palmas, palmas. Ten cuidado que está la MX50. Ve al fondo del todo cargado con oro, Ah, pero se han ganado arriba, es imposible. Está perdido lo siguiente. Que nos Te la metan cinco me. artes.
Te la ha metido, ¿no, Palma? Tírate a por el LB, rematado. Espera que salga. Ahora, 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 ahí, 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 faltan tres para los puntos. Palma, mete, a tu mete, el, ahí, mete el turbo y cárgate las artillerías. Faltan dos para los puntos. Fíjate ahí, mete el turbo. Mira, no salga así mucho. Mira. Wow, uno más a ese 279. Tiene las dos bachatas a un tiro. ¡Hola! No, no, es que mira, me han hecho. Nah, te han hecho el orujo que llevan metido en el cuerpo. No. Si me han hecho. El S7 cargador y me hicieron. Thank you. Goodbye, goodbye. 50B. Hombre, no gusta. Tienes que salir, si no. 5 menos nos ganan. Que me den la vuelta, por lo menos. Vaya rabo, ¿por qué te moriste en A8? Mira, que. Que matas al que viene, al que viene. Ahí. Wow. Que lo puedes matar, mata. No. No, tío, no lo mata el 17, no. No, porque me dieron una vuelta. Fácil, ¿eh? No veas cómo funciona la artillería de ellos, ¿eh? Ahora miro el daño que han hecho. Dos azulitos de 10.000. Esto es de traca, tío. Sé que lo tengo aquí, pero. Ah, primero voy a ver a los equipos que hay. Jugando. Tengo creo que pero igual te han metido porque mirar, todos los equipos que hay son de este calibre, tío. Hombre, no creo. No creo, no, fijo. Que no nos metan a ninguno, que digo, sacan, tío. Ya, ya, ¿no? O sea, hay otras veces que no nos han metido, que no había equipos perfecto de tal y no nos han metido. Yo creo que era preferible que te mandaran para casa sin jugar que meterte con un equipo de. Claro, claro. Bueno, voy a verlo, tío. Pregunta, ¿cuál es la sanción si no nos presentamos? Venga, gracias, hasta arriba y a los demás. Gracias, goodbye. ¿Cuál es la sanción si no te presentas? ¿Cuál es el problema? Quitarte caja. Sí, no, te tienes que presentar. Pero tienes 12 millones de cajas, ¿qué más? Que ah, pero no es por eso, tío. Te tienes que presentar, coño. Si te dan una paridad, te dan una paridad y ya está, no pasa nada. Yo perder contra clanes de 1.200, 1.300 de los, no pasa absolutamente nada. 1.300, 1.300 en tier 8 y en tier 10. Ya está, no pasa nada, sí. Y en mapa global también. Sí. 1.290 y algo. Sí, sí, sí. 1.300, pues ya está, ¿qué quieres hacer? Nada. Pero no, aquí no. 1.308, tío. Mira, por ejemplo, hay uno que está a la vista, ¿vale? Que son mejores que nosotros, Krujor. No sé si lo veis. Claro, estos también son buenos. Pero a ver, hablando claro, somos los caramelitos, tampoco nos pasa nada. Sí, a lo mejor es que somos los el único clan que se presenta a estas horas con este con esta configuración. No creo, tío. No somos los caramelitos. No sé. No. Digamos... Ellos están jugando ahora. Bueno, chicos, yo os dejo, me tengo que pirar. Sí, venga. Sí. Baila con la más fea y la más gorda. Bueno, primero voy a bar a fichar y después a. Ah, vale. Si no pongo gasolina, no. Voy a caer, no, a cacharro. Venga, nos vemos. Voy por ahí. Venga, tío, hasta venga, mañana. Targa. Bye bye. Pásalo bien. Fíjate. No, ya. No, los hay más asequibles. Yo estoy viendo por lo menos uno más asequible. Pero a lo mejor también hay otros clanes más asequibles que nosotros, sí. Para sí, los otros más no asequibles. Normal. A ver, tendrían que hacer eso. Si no hay uno de tu nivel o parecido, echarte fuera y decir no vas a jugar. Porque meterte contra... tú imagínate por un casual que te meten con Invil, tío. ¿Qué haces tú contra Invil? Pero Kellyan, que lo hacen para que aprendamos. Sí, mi polla. Lo hace para que aprendamos, no, para que veamos cómo se tiene que jugar. No, olvídate. Ya han jugado como han querido. Con estas palizas esta no aprendes una mierda. Bachatas, artillería, 13 BR. No, pues, lo que han querido. Ponen lo que quieren, tío, entonces. No sé qué hacer. Nos han vacilado, tío, básicamente. Tíos, de 5.000 de daño por jugador, poco vas a hacer, ¿sabes? No, es que nos arrasaron en todas, tío, en todas. Hasta rusearon con una Jap Panzer 100, chaval. Bueno, chicos.
La culpa la ha tenido Hugo. La verdad que sí, ¿eh? Porque no habla el tío. No habla, no dice nada. No. Está ahí el tío callado. Desde que ha entrado no ha dicho el tío una palabra. Me parezco mucho a tío, que hablo poco. Un silencio de radio increíble. Quedarte ahí callado, no dice nada. No bebe agua. Claro, si no habla. No como, no bebo, no follo, no fumo. Entonces, ¿para qué vives? Córtate las venas. Para jugar, jugar Rockstar. Que ahora se llevan largas, Kelian. ¿Las uñas? No, las venas. Ah, las venas. Bueno, voy a subir arriba con Petty, que estaba con él, tío. Venga, tío. Petty no se va a sacar el 279 aún. Se lo va a sacar. No, sí, le va a costar un huevo. No. Cuesta, cuesta. Sí, no es que no le cueste, pero le va a costar a él como a todos, pero se lo saca. No, no a todos, ¿eh? La gente buena se lo saca antes. Yo conozco a uno que se lo sacó por cansancio ya. Yo creo que se lo dieron por cansancio. No jodas. Y tener suerte. ¿Qué pasa, Eure, tío? ¿Cuánto tiempo? Ah, aquí vamos, tío. Volviendo de las vacaciones, enganchándonos de nuevo al rollo este. Sufriendo. Sí, claro, yo siempre sabes que aprovecho las cimas del árbol para subir los tanques, tío, siempre. Es el único regalo que me hace Víctor, tío. Estoy jugando tier 9, ¿eh? Si alguien quiere pelotón, solo tiene que decir. Yo igual, he estado desconectado bastante, tío, Eure. Pero bastante, bastante. Critical hit, puta calavera.
¿Qué haces, Ennis? ¿A qué te dedicas? Él suele jugar a parchís con casco. Ah. ¿Alguno quiere pelotón? Pregunto. Hostia, yo estoy en partida, Hugo, si quieres luego. Yo estoy vale, jugando tier 9. Pero después de esta, digo. Estoy con tier 10, no sé si quieres jugar tier 10. Sí, yo también. Perfecto. ¿Dónde está Elni? ¿Dónde está? Que no lo veo aquí. Estoy aquí. Elni, está escondido. Está escondido, cabrón. ¿Viste los gifs? Palma. ¿Dónde andará? Palma. Sí, te he visto ya. Me están tirando petardos aquí, al lado. No sé si lo habrá oído. No. ¿No? Vale. Oye, ¿y el Dimi dónde está, tío? ¿El Dimitri? ¿Dónde lo tienes? Al abuelo. No sé, estará en su casa. Yo lo he dejado libre esta noche. ¿Lo has dado libre esta noche? Qué buena gente eres. Mañana se viene a jugar a casa. Fodales recuerdos de mi parte. Y de las mías. Ya no se acuerda de ti. Ya no se acuerda de vosotros. Vaya, de mí bueno. Sí, de mí sí se acuerda, que me entra en los directos todos los días. Tiene la memoria muy frágil. Coño, le pasa al perro ahora. Hey, tío, que les voy a un pez espada a estos.
tiene una hostia. Me la va a dar la artillería, ya verás. No sé si lo vieron. Está en el hueco. Sí, está en el hueco. No, se ha bajado. Pues ha bajado o ha tirado para adelante, una de dos. Ha tirado para adelante, entonces. Mira que ha corrido, ¿eh? Pasé una T-92, no me jodas. Pues menuda paella tiene ese tanque, ¿no? Sí, tío. Y va con estabilizador vertical y cierre mejorado, ¿eh? Te lo pierdas. A ver si te crees que lo llevo y con 5 habilidades. Ahora te lo enseño. Vas a fliparlo, tío. Y mira que es paella, paella. Quedaría meter las raciones de combate, tío. Para... Pero vamos, también es el peor cañón que es el primer cañón. Estoy mejorando y... Pero nada, nada, eso. Es una full, tío. Ahora vengo. Venga, Palma. Con 6.000 más lo hago. Pero fíjate lo que la equipación que le llevo, ¿eh? El estabilizador vertical, el sistema de control de tiro y el cierre mejorado. Y aún así todo, tío, se van al puto mordo. ¿Eh? Y ya. No es que lleve una habilidad el personaje, ¿sabes? Es que lleva 5, tío. Y sigue disparándolas cada una a un puto lado diferente. ¿Qué pasa, Tex? ¿Cómo estamos, tío? Bueno. Ahora que empezará a venir la gente que os habéis ido de fiesta, os haréis a volver. Bueno, está Rea, que es el que se pira ahora. Vendrá por la mañanita con lo justo, cabrón. ¿Cuánto te queda para las vacaciones, Ennis? El 14. Esta semana. Esta semanita ya. Y haces el puente, ¿no? Pero ¿por qué haces el puente? Te empieza a cortar a partir... Que Sting, Sagan, que no lo sabía, macho. Sí, tío, siempre por la noche. Ahora sí, yo siempre que me veas jugando y tal, estoy en stream. Haberlo dicho, coño, me meto. Sí, coño. Mira, te cortaste y me enviaste con Suso. Sí, yo siempre... O porque con Suso hacemos eso. Sobre todo porque hay gente que está sacando los tokens pues para que no se queden tirados, ¿sabes cómo te digo? Entonces, si le haces el reiteramiento, aunque ellos no estén delante del ordenador, yo les mando y ellos siguen ganando. Siguen ganando puntos. Que llevan un tanque, lo habéis visto, ¿no? Por 84 tokens. Bah, no me gusta ninguno, la verdad. A mí tampoco, pero bueno. Yo juntaré todo y veré. El carro pesado T14. Y el carro medio PZ3K. Son sí. Los dos que dan. Yo si fuera de tier 3, aún bueno. O sea, todavía no sea de tier 3, yo, el yo sé. Hunter, ese sí que me gustó, que es el 6. Tier 6. Ese está bien. Pero ¿y este de Charles Futur? ¿Qué pasa? ¿Es tonto o qué? Yo solo juego tier 6 para arriba y si no, tier 3 con Dimitri.
Ese yo le equipaba justo ayer el Black Panther, tío. ¿Sí? A ver si juego tier bajo de vez en cuando. A ver. Estoy jugando solo 8, 9, 10. Yo es que no juego tier bajos, tío. Ay, yo tengo que subir los tanques. Yo no sé si tengo. Que subirlo, sí o sí. Sí, porque siempre tienes uno de estos que te dan de o te regalan, no sé qué. Como decía, me decía el Dimitri, que tienes que tenerlo. Yo que no, Dimitri, que yo no he comprado ningún tanque de eso. Coño, pero que te los han dado. No jodas, tío, me los han dado. ¿Y no lo he vendido? Yo sabes por qué no los vendía. Porque cuando estaban los barrancones llenos los metía ahí en los tanquecillos. Eso metía al personal. Ah, verdad, porque tío. Sí, ese era un buen truco, sea, sí. Es cierto. Lo usaba de camino. No, yo no los vendo por un colega que me lo dijo. Dice, vamos a ver, tío. Si los vendes, sabes que Wargaming te los va a estar colando cada 2x3. Tú lo sabes cómo te digo. Y si lo tienes en el garaje, Wargaming te da el oro. Si te toca el tanque, Wargaming te da el oro. Siempre es más interesante el oro que los créditos. Digo, bueno, pues mucho que me joda darle la razón, dije, vale, venga. Compramos barco como animal de compañía. Pues yo en esta última de Dross me saqué el Dicker Max ese. Madre mía. Es una pasada. El Dicker Max es que es una picadora, tío. Uf. Y es contra tier 8, Sí, sí. Te pones en un monticulillo que no es ahí y empieza a bajar el cañón que dices, joder. Es una pasada ese. Más divertido. Piro. No, me ha pillado cargando, tío, el cabrón. Cabrón, qué suerte tiene, tío. Yeti, tu cabeceta no tiene números, No, este me lo compré esta tarde, que los números ya habían acabado. Eso me parece súper injusto, vamos a ver, tío. Cóbrame menos. Yo estoy de acuerdo en que los que tienen número, de puta madre. Pero, coño, a los que no tienen número, cobrarles menos, ¿no? Pierdes menos recursos o algo. Menos exclusivo, ¿a que sí? Tener un detallito, ¿sabes cómo te digo? Pero bueno. No, es muy buen tanque. Yo creo que habéis hecho muy buena compra ahí. Habéis acertado todos. Todos lo que lo hayáis comprado habéis acertado. No conozco a nadie que lo tenga que no esté contento con el tanque. Ten cuidado ahí, salte, ahí está, aquí está un Lopar, tío. El limpiando de aquí, quítate ahí, Yeti. Me ha metido una, por eso me he echado para atrás. Hay que avanzar. Ni atrás ni adelante. Avanzar o asomarnos aquí. Asomarnos por aquí porque está ahí. El KPC lo acaba de colar. Voy solo 7 ahí. El KPZ que come arriba, la torreta de arriba, ¿no? Sí. ¿Y en el visor también? ¿O solo en...? Ah, pues eso sí no lo sé. En la cúpula. Está calculando, ahora que bajar. No entiendo, tío, cómo no baja la gente, tío, si están cancelándonos en la base, no hay nadie, estamos todos en la otra punta del mapa, tío. ¿Por qué te estoy narrando? Aquí sí que yo no bajo y voy a hacer lo que me salga de los huevos. Bueno, voy a ver si me cargo al GPZ que está con el Jori. Tengo claro o no clarísimo. Hostia, más rica. Dos tiros, dos veces macho munición, macho. La peseta es súper blandito, tío. Gira un poco la torreta al nota y se la meto.
De eso no hay ninguna duda. Vale. Oh, a 4 puntos, tío. Qué fucking, tío. Qué putada, tío. Le he ido a ronear y acaba muerto él. Hostia puta, chaval. Qué mala suerte. Porque ya podéis bajar, ¿eh? Que la partida está en este lado de la base, macho. Yo no pienso bajar. Pero joder. Yo en estos los avances no lo hago nunca. No es mi mapa porque no juego este tipo de mapas, la verdad. No pienso bajar. Sniper total. Bueno. Ya, se ha perdido. Yo es que este tipo de mapa no juego, tío. Pues si no es que hay ningún tipo de mapa. Está en la base en un lado y lo tienes que defenderla y ya está. Lo mismo ya, que nosotros. Pero no, yo la juego, yo antes la jugaba, ya no la juego. Pues igual. Lo que no sé, vale, qué pinta todo el mundo. Hombre, a ver qué pinta todo el mundo ahí arriba si no tienen tira nada, tío. Sí, pero yo no. Llevo aquí 2.700. Coño, yo estoy abajo y llevo 2.200. Y no, intento que no capturen la base. Ya. Uf, la artillería. Bueno, que capturen. Ya está. Hala, 3.100. Puta madre. Buena partida. Yo, en los randos así, tío. Yo es que las randos no las juego. Antes las jugaba para ganar. Para ganar, para empujar el equipo, para no, tal, y si, moría. Si pierdes, tienes menos experiencia, menos créditos. Mala suerte, tío. Yo creo que los verdecitos azules es lo que hacen. Se va a perder la partida, haz todo el daño posible, snipea, atrás, y es lo que hay. Yo no iba a bajar para defender esa base porque estaba más muerto que vivo. Era un suicidio. Lo que has hecho tú, vamos. Que está muy bien. Que tiene mucha, sí, mucho sí, valor. Porque eso que lo he hecho muchas veces. Porque tenía que ir ya solo. Si hubiese venido uno conmigo, no hubiésemos cargado al Leo para que estaba contigo en la CV. Pero bueno. Si me pones de comandante, jugamos solamente los que yo juego siempre. ¿Te parece bien? Que hay una bandera en cada lado. Que yo me desenvuelvo mejor. Yo es que así... Los quité por eso mismo. Tienes que aprender a jugar todas las partidas de todas las de pero todos los juegos. Un avance y no, o una clan war y no hay dos bases. No hay una base y tienes que ir a capturarla. Da ya, igual, una, pero, no, pero cuando tengas que hacer misiones ya verás cómo te va de puta madre eso. Ah, sí, bueno. Habrá misiones ya, yo lo juego así, pero de momento... Para defender. Vamos paso a paso. No, primer paso, una bandera y otra. Y aprende otra, bien otra, las cosas, cómo va una bandera y otra. Segundo paso, pon las banderas como tú quieras. Ya juego épicas también, hoy he jugado 2 épicas. No sé, poco a poco. No sé, yo es que me raya un poco así. Los que defienden tienen más ventaja, porque defienden. Tú tienes que atacar, ¿sabes lo que te digo? Es más jodido atacar cuando los otros están atrincherados allí defendiendo. Sí, pero hay algunas que son que solo hay una bandera, pero es intermedia. No es ninguna. Claro, tío. Es... Está no, asalto, la hora, encuentro. La hora, por ejemplo, no era defensa, era. Es el intermedio, pero yo subo con el conquero. Una vez que subo con el super conquero, bajar, rotar por ahí, a lo mejor con el KP7 y turbo, pues va de puta madre, pero yo no. Ya me quedo arriba snipeando.
Aparte que estaban todos los tanques abajo, ¿sabes? La teoría de esas bases es que te conozcas mejor los mapas, porque si no, si haces siempre las normales, siempre vas a ir a los mismos sitios. De esta forma, tienes que ir hacia diferentes sitios. Sí, te los creas tú mismo, sí. Y, no, sí, que antes lo jugaba así, pero era un puto lío para mí. Era súper lioso. Aquí y allá, me la metían por acá. Aparte que jugar siempre en la misma zona de la misma manera, tío, es súper aburrido, tío. Va siempre al mismo sitio de la misma manera con el mismo tanque. Buah, es un coñazo. Me gusta variar. Y esto te varía. Yo te digo que todavía no me sé todas las partes. Ya, pero eso ya normales. Cuando tengas estando partidas lo vas a aprender, no te va a quedar. Pero cuando, a lo mejor tú, Jetty, Kellyan, los que lleven claro. 50.000 partidas, a lo mejor lo sabéis mucho mejor. Pero yo en mi caso particular, que llevo aprendiéndome los mapas 5 meses y medio, pues no, ni los tanques, ni la recarga, ni hay tanques que no sé ni cómo, ni que existían. Entonces, pues tengo que seguir aprendiendo cositas. Que sí, ¿no? Que me parece perfecto, tío. Poco a poco, si es que esto es así. Si esto al final es jugarlo como tú te adaptas mejor. No, hombre, a mí lo que decís vosotros sí, lo hacía antes, pero es que para mí es súper lioso. No sé correr como para ir a gatear, ¿sabes? ¿Qué digo? No sé... Eso, no me sabe el dicho, que lo he dicho mal. Tal. Que tengo que aprender primero a gatear para poder correr, ¿no? Ese es el rollo. Tú juega lo que te apetezca y ya está, tío. No, hombre, yo quiero aprender. Y es así, pero de momento primero voy a gatear, después ya corro. ¿Sabes cómo te digo? Joder, Lori, qué hostia me ha dado, macho. Puta madre. Super Conqueror. Deberíamos bajar y tirando, pero bueno. Hay que quitarse el capeseta, que esto es un tiro. Estás quedando sin valor, ¿verdad, cabrón? Hijo de puta. Manticore.
Sí, volver a bachata. El VZ hace un huevo que no juego con esto. ¿Elia está vivo? No, está muteado. Siempre vamos a faltar al respeto. ¿Qué? Perdona, perdona, Yeti. No, me iba a tirar. Está, es que está el VZ todavía. Hay que matar al que peseta primero. ¿Me llamabas? No, no, a ti no te llamaba. Joder, el otro. No, que, sí, sí. Qué oído más sensible. Sí, tío. Dice que está muteado. No, la pero es que estoy viendo el stream de Sara. Ha oído el stream y ya está. Ha oído el stream. Eso te digo, tío. Yo me lo he imaginado. Me muteé otra vez, venga. Perdona, perdona, Yeti. No le llames mierda, Yeti, coño. Venga, fiesta. No, es que me llamó a mí, por eso digo que no, me llame, que no le llame mierda a Yeti, tío. Ahora le llamará a Petty. Venga. Venga, tío. Están tocadísimos, tío, los tanques, macho. Están cayendo mis compañeros que son gilipollas. Ahí el está. Yeti. Y es que el VZ es el gilipollas que está aquí nipeando. Y el Streb igual. Voy a meter la explosiva allá. Ya verás tú. Hostia puta, tío. No sé cómo jugarlo. Partida de tierra. Dos borrascas, macho. El Tito 5 allí. Me podría matar al capesete y lanzarme, ¿sabes? La verdad. Pero no he dicho tu apoyo. Le falta un pelín para que suba, pero no hay manera que suba el tío, macho. Se está ahí asomándose que casi, casi lo tengo. A ver, el Tito 5 allí, la grilla allí, el Estreba. El Estreba y el Beceta me meterán una o dos. El 430, otra. No puta mierda. Ah, lo ha rebotado, tío. Ventas. Yo podría matar al capesete, pero va a comer un tiro del Beceta y otro del Estreba, ¿sabes? Y no. Y otro del medio, posiblemente también. El medio que está aquí. El 430U. Es que está abajo, ¿sabes? No puedo asomar demasiado. Voy a intentarlo, a ver. Vale, lo he matado. Ya el VZ otra vez. Coño, ya hay una FV detrás también, ¿eh? Bueno, yo he matado a ese, tío. Ya... Me ha metido el VZ, tan yo no me hubiese tirado. Estás loco, tío. Ahí, que los compañeros ya vienen por detrás, los compañeros. A ver si el medio se... Tío, ¿disparas o dejas que dispare? Que no te quitas de ahí. Te empujo. Si no te quitas, te empujo. Claro, tío. Cuidado con lo de empujar, que está muy mal pagado, ¿eh? No, pero si no se quita, si no está haciendo nada, que se quite, tío. Si no, le empuco, le por culo. Le follen.
Ya te digo que lo del empujar, por propia experiencia, está muy mal pagado. No, pero joder, está en una posición haciendo gilipollas. Ahora sí se tira el mierda. Ahora que solamente queda el VZ, ¿no? Pues ese snipió de una manera, tío. Luego voy a mirarle en cuánto daño ha hecho. Tengo unas ganas, tío. Me ha metido unas cuantas. Increíble. Es que aunque me dé el 430 me da igual. Voy a por el VZ. Y le mato. No, por culo. 6.700. Y 1.600 de spoteo. Puta madre. No, yo tampoco, tío. En la posición que estaba yo, justo como estoy yo ahí, esa es la posición buena en esa piedra. Ahí solo cabe uno. Claro, pero para que lo sepa la gente. Y uno con torreta como tienes tú. Este no tiene torreta tan dura. ¿Cuánto? Bueno, eso sí, es verdad. Mira, me han dado maestría y todo. Mira, nos hemos sacado con hermanos de armas, tío. No me había dado cuenta que hemos matado a tres cada uno. Pues puta madre. A mí me han dado, ha recibido una recompensa y todo. ¿Qué es esto? Carro pesado, ¿qué es esto? A mí me han dado una calcamanía. Por completar con honores misiones personales para carro pesado. La campaña de apoya. No sé, no entiendo. Pues sí, te has cargado tres, puta madre, quitando cañones, tío, como tiene que ser. Esta parte te ha gustado más, ¿eh? Sí, está más entretenida porque costaba más en conseguir la posición, sí. Ya, es que ahí arriba es jodido, ¿sabes? Es jodido, la posición esa es... Donde estoy yo no, es la buena, la verdad. Y yo la verdad que con pesado, la verdad es que juego poco. Yo quiero sacarle la marca de cañón al Super Conqueror, por lo menos la primera. Ya me he cansado de subir tanques, tío. Estoy con el T-28 que da asco de tanque. Yo no sé cómo la gente se saca el Tito 3, la verdad, no lo entiendo. Hostia, bueno, el T-28 es súper divertido, tío. Cuando digas al Tito 3 estás a la misma edad. Pero si estás solo acostumbrado a jugar con carros que sean un poco rápido... Solo tengo que tirar para adelante, cubriendo un flanco mío para que no me flanquee. Y me las cuelan por todos los lados. Tiene dos cúpulas enormes, dos tumores encima. Que te la cuelan por todos los lados. Ah, y lo malo de esos tanques que son tan lentos que te aburre, tío. Claro. Y encima, muchas veces voy para adelante y van conmigo dos medios, tres medios, pero apenas que ven un poco el peligro, se echan para atrás y el lento y el gilipollas que va adelante se lo comen vivo. No, o sea, hombre, digo, ¿cómo se puede jugar con este tanque, tío? A mí ese tanque me parece súper divertido. Yo lo he jugado, a mí me gustó. Buah, tío, pues no sé. Tío, es que tengo no partidas sé, muy buenas con ese tanque, muy, muy, muy buenas. Ponerte detrás y hacer lo que hace un cazacarro. Te permite tirar para adelante. O sea, te permite. Tienes que empujar. A mí me ha explicado Hugo con ese tanque, tienes que empujar. Pero es lo que dices tú. Te pones a empujar y cuando te das cuenta, te se va todo el mundo, estás ahí solo y ya está. Eso sí. Tienes que saber cuándo y cómo. No puedes empujar al loco. No, pero una vez que tú avanzas, que empujas. ¿Sabes? Ya no puedes echarte atrás, yo por lo menos. Y los medios sí, se echan para atrás y a snipear. Ya me ha pasado. Y yo ya intento estar entre la vida y la muerte. Empujo un poco, pero siempre donde me pueda resguardar. Que nadie me apoya, pues que es aleatorio, evidentemente. Nadie me apoya, me resguardo. A tomar por culo. Me quedo ahí, me quedo allí, aunque no pego un tiro. Me quedo ahí hasta que vengan los enemigos o los mis compañeros. Posiciones para poner a ese tanque en sitios muy buenos, muy, muy buenos, tío. Pues eso no me los conozco muy bien. No sé, no me gustan los cazacarros, la verdad. Me gustan los cazacarros rápidos. Rollo Scorpion, la grille, o sea, cosas que tengan... Que tengan con torreta, eso sí me gusta, los que tengan torreta.
Pinda, puta bachata, tío. ¿Me está nipeando? ¿De dónde me está nipeando esa hija de la gran puta? Me cago en Dios, tío. Puta bachata, está ahí, tío, aquí. Aquí está la bachata. Justo ahí. ¿Tenéis el mock ese donde os aparece ese ya sabe los 20 segundos, no sé cuántos segundos de donde te disparan? ¿Con el Island? Yo no uso ningún mod. Yo llevo el juego en vanilla. Yo sí, yo es que los mods para mí son. Sí, no, pero sí. Yo por esa etapa ya pasé, ¿sabes cómo te digo? Sabría jugar sin mod porque ya me ha pasado. El XVM se jodió y no funcionaba. Digo, vale. Pero no es lo mismo. Veo quién es bueno, quién no es bueno. Cuando hay un morado, digo, mira, no voy a enfrentarme tiro a tiro con el morado porque lo más probable es que me la meta todas y yo le meteré una. Y él me meterá 10. Entonces paso de jugármela contra él. Lo que no puede ser es que se queden aquí todos aquí. Aquí estos mirando allá atrás. Bueno, el Luis S4 sí que ha empujado. Tengo que apoyarla. Voy a apoyarla. Le estreba. Bueno, ya estoy muerto, tío. Marca. A meter las trevas, el de esto, la artillería, todo a la vez, macho. Estreba ahí apuntando. Va a meter la explosiva, ya verás tú qué a gusto se va a quedar cuando le mete la explosiva. Joder, es que estoy. Estamos ayuda aquí, macho. Otra partida de cabecetas, tío, de tier 10. Vamos a morir. Estas partidas me joden jugarlas por eso. Ya, ya muerto. El TVP y el otro detrás, esperando a que lleguen, lo que nos mata a nosotros, que solo estarán a dos tiros para llevarse los sellos. Ahí claro. Guardeando. Esto es lo que me jode, tío, estos mapas, tío. Si quieres jugamos lo otro, pero es que yo lo otro no sé jugarlo bien, tío. El tema es de que no, me refiero si yo me tiro para adelante. Escucha, me refiero al mapa este. No, vale. No, o sea, que no, todo el mundo hace lo mismo. Si sales de esta base, se te quedan ahí a esperar a que llegue toda la tropa. Y ahora llevarse la gloria. No digo el tipo de juego ni el tipo de eso. Yo me hubiese quedado más atrás con el 60 TP. Pero bueno, tú tiras para adelante y ya no te voy a dejar porque, solo. No, hombre, ya las de 684 si iba sola, el 60 TP, cuando ha querido venir con nosotros, ya estábamos casi arriba. Y no de eso, entonces tampoco era plan de dejar a las 684 sola. Pero bueno. Yo metí tres tiros, básicamente. Te miento, dos tiros. Ya está. Conmigo se hace para la artillería, me ha metido dos hostias. Una partida 6600, 6800 y otra partida, pues, 775. Perfecto. Si lo hubiesen jugado más abajo, más snipeando, más viendo qué pasa arriba, si la gente sube o no sube, como que es lo que estoy haciendo yo ahora, ya, ¿sabes? Pero es que vos, si somos los pesados, somos los que tenemos que subir. Si sube o no sube, pero, no. Es claro, que somos nosotros los que tenemos que subir. Y esa es la lógica, pero que en random, aleatorias, la de gente no usa la lógica. Dice, vamos a ver qué pasa, que tienen los que tal, eso, y si hay muchos juego, arriba, por eso quedamos atrás. A... Si hay pocos, subimos. ¿Sabes? Se quedan a la estancia de a ver qué hay, tío. Ellos no saben lo que hay, por eso juegan de esa manera. Escucha, Yeti, Hugo, escucha, Yeti. Pero es que por eso se ha degradado el juego, porque ya la gente no hace lo que hace. El ligero se queda por detrás de una artillería, el pesado se va donde los medios, o sabes que llega un momento que se ha desprestigiado todo. O sea, ya no, sí, está, pero... ya no está las cara a cara, ni te encuentras con... Yo te digo una cosa, Sagan y Yeti, yo me he cansado de jugar lo normal. Hay que empujar, hay que tirar para adelante, no sé qué, no sé cuánto. Hay que ganar esta posición, no podemos perder, ¿sabes? Y al final muero, pierdo, no hago daño. Y no me divierto. Yo no me divierto de esa manera ya. Yo ya me he cansado, te lo juro. Y llevo las partidas que llevo, son 10.000. Me he cansado. Me he cansado porque no. Voy a jugar pues como juegan la mayoría, viendo a ver qué pasa. Y si pasa esto, hago no, esto. Y sí, que no, te estoy diciendo que estés jugando a nivel ni mal. No, digo, como yo antes jugaba diferente. A ganar la partida. Me da igual hacer mucho daño o poco. A ganar la partida. Ya no quiero. Ya no. Ya voy a divertirme y hacer daño y a snipear y hacer lo que hace la mayoría. Creo que es lo más lógico ahora mismo. Para mi punto de vista. Tú juega como te diviertas y ya está.
Es que me he cansado, tío, es eso el rollo, me he cansado del otro. De subir aquí arriba, estar con la 2684 en primera línea y morir los dos. Porque hay cinco tanques que sí están disparándonos. Un Estreba, 268, el otro y el de la moto. Y pues tú fíjate, su equipo sí que lo ha hecho bien, ha subido todos arriba y nos han cepillado los tres que estábamos y ahora bajarán, se cepillarán a todos y perderemos la partida por eso, porque ellos sí han sabido jugar bien. Han subido porque todos, se han quedado, yo he visto algunos que se han quedado snipeando, se han pintado algún tanque que otro y se han quedado atrás. Tú cuenta que la bachata ya ha llegado y ya nos ha pillado subiendo, nos ha enseñado un tiro a cada uno y luego ya. Exactamente, exactamente. Es que es lo que tiene que hacer nuestro TVP y el Leopard, que se han quedado atrás a esperar a que lleguen ya medio muerto. Pero el ligero de ellos también lo ha hecho muy bien, que nos ha pintado, ¿entiendes? Y ya sabían cuántos tanques subíamos. Bueno, en fin. Por eso te digo que la diferencia de su equipo es nuestro. Hay un chaval que está en SPA, que juego con él, y el tío es muy bueno. Y el tío la juega con el BZ-75, la juega en la zona de medios, campeando y haciendo daño. Casi todas las partidas, 4.000, 5.000, 3.000 como poco saca. Cuando saca 3.000 se queja, joder, macho, qué puta mierda de partida ha hecho. Se ha hecho 3.000 de daño, ¿sabes? Que ojalá yo hiciera todas las partidas 3.000 de daño. Y las campea, y yo veo ese tipo de gente que juega así y dicho, hostia. Toma, te paso la comandancia, pon un... No, por si... No, dale, que no pasa nada. Que yo no quiero el tipo de partida, me refiero al equipo que teníamos, que no han dicho lo que tenía que hacer. Ya, pero bueno, que si la jugamos así tampoco pasa nada, ¿eh? Es más, voy a variar el tanque, voy a poner ahora un medio. La bachata, por ejemplo, que ya le tengo. Bachata, no, mira que ha sido de mis favoritas, tío, pero es que tiene una dispersión, macho. Para cerrar la retícula le cuesta... Estaba rezando que pusieran la bachata. Lo tenía en el Tier 9, ya desarrollado. Lo único que faltaba era comprarlo. Salió y yo, cuando hace semana y media salió la noticia o así, dije, encantado, tío. Tienes que darle tú, ¿eh? No creo que te falta a ti al revés. me da igual. Y la verdad que antes me he hecho una partida y me han hecho de puta madre. He hecho 4.000. Es una máquina. Fue mi primer tanque de tier 10, fue la bachata, y luego el Leopard, y luego ya me fui a los pesados. Mi primer 10, el IC-7. Hace 6 meses por ahí, 5 meses y medio, 6. Yo me quedé en el nivel 9 y lo abandoné, tío. Le tenía una tirria, tío. Siempre salían mapas de esos con dunas y con mierdas de estas, tío, que como no tenía depresión de cañón, me desesperaba, tío. Y me fui al Tito 5. Creo que tiene... Es que no me acuerdo si tiene 6 o 7. Hoy estaba estudiando el tiempo de recarga, los tanques, el blindaje de los que tengo. Yo ese rollo. Pero bueno. Creo que no recuerdo la depresión que tiene. Luego lo miro. Pero tiene muy poca. Sagan, ¿tú estás jugando? Sí, estoy jugando Tier 9. Ah, vale. Estoy subiendo la bachata. Si salías aquí en Tier 8, Tier 9. Sí, podemos salir. Y vamos a ir a por ti, 100%. Ya, pero estoy en oculto. O sea, es complicado. Ya me ha pasado muchas veces, tío. Miro un momento el streaming y ya está, ¿sabes lo que te digo? Eso sí, miras el streaming y me ves, está claro, pero... Es que ya me ha pasado mucho, tío. Ya me puse en oculto por eso, porque es que era verme, tío, y... Me comí unos focus que no eran normales. Digo, joder, tíos. Cabrones. Hay más gente. ¿Te has metido una tú? Sí, me he metido la primera. Lo que pasa es que... Sí, yo también he metido la... La de puta de artillería me ha jodido la... Y a mí también. Sí, estoy en... Sí, nada. Aturdido. No se ha visto tirar los árboles y ya. Ya, pero bueno, estoy en una buena posición aquí. Pero mira, a ver. No para. Ya, porque me ha aturdido, si no hubiese matado a ese tío. Bueno, no pasa nada. Joder, tío. Puta mierda de que... Me
ha aturdido tanto que es que no me cierra tan bien la retícula, ¿sabes? Intenta no disparar aturdido nunca. No, ya, pero estaba pasando el tanque y ya, pues, aprovecha la oportunidad de intentar meterle alguna. La verdad es que no le metió ni una, ¿eh? Ay, si no estoy ligero, venga, va, ahora va a pintar, Hay tiro, ¿no? A ese. Hostia, Gesor, tú. Me ha pillado el Gesor. Le he pintado, al Gesor. Pues no me ha pintado a mí, así que. Tiene que haberle metido. Ahí está, ¿no? Ahí sigue. No, ya no sigue ahí. Ya no sigue, se ha echado para atrás. Me voy a probar otra vez. Sí, se ha echado para atrás. Ligero en el río, Más probable es que venga. Tú mira dónde está el 17. ¿Tú crees que no más que un 17 está donde tiene que estar un cazacarro? Es un nuevo modelo de cazacarro. Y con la dispersión que tiene el 17, ¿sabes? Y además siendo el top, macho, en partidas con niveles 8, tío. Es que no me jodas, tío. Pero que es así, tío. Sé lo bueno y lo malo de esto. Yo puedo ir con un tanque de artillería a la zona de pesado. Cobra. Cobra, sí. Yo voy a enchufar la S, mira. Ese está pasando gratis, tú. Igual la ha rebotado. Capeseta. He pintado, Me han pintado. Ten cuidado que va al disparar. La artillería me tiene unas ganas, tío. El CH viene por aquí. Le voy a pasar el cargador, ¿sabes? Yo me iría ya, No, yo le voy a pasar el cargador a este gilipollas. Yo le voy a pasar el cargador por gilipollas. Ya está. Momento los tiro ahora. Yo lo tenía claro que le iba a pasar el cargador, ¿sabes? Meterse por ahí. El ligero también va a morir. El IC-7 ahora sí que ha ido para allí a explicárselo. Y me han enviado todos de aquí. De aquí, justo de aquí, donde está el Gesor. Sí, hay otro más ahí también. Ya, que si pillan lateral de nuestro pesado, pues mal vamos, ¿sabes cómo te digo? Se meten en el río, pillan lateral de los pesados, le dan por el culo y no. Artillería sí que lo hace bien de ellos, tío. Ya mataron el IC-7. El CH, que es un verdecito, se pasó de listo. Le descargo la bachata encima, aunque muera, ¿sabes? 1300, 1400 de daño, pero bueno, 1400, no pasa nada.
Y el otro casacarro que está aquí. Por arriba, Yeti, por ahí. No. Yo. Buenas noches. Ya está, esto de aquí. De paisa guapo. Pues mira, aquí que acabo de terminar de cenar. Y como no tengo sueño, digo, buah, voy a echar unas partidas a ver qué hay. Niño Litri. El niño Litri. ¿Qué tal estás? Pues bien, pues mira, anda de currar, macho, que estoy ahora en la semana de 6 días y sábado, tardes, hasta el jueves, así, del sábado, jueves, es lo que hay. Es lo que tiene pagarle a Saga, tío. ¿Qué estás ya haciendo el cazador de acero? No, ya lo he acabado, estoy haciendo el cazador de acero, ya lo acabé. Estoy haciendo, subiendo la bachata. ¿Riendo? Bachata. Está encima del árbol la bachata. ¿Estás con la bachata? ¿Riéndola? Sí. ¿Por cuál vas ya? Tiene 9. Ah, pues invita, si hay hueco. Sí, ahora, en cuanto acabe la partida. Acabo de lanzar una. Lánzate una y te espero. ¿Pero tú te acuerdas de jugar a esto, tío? No mucho. No mucho, pero algo me tendré que acordar, cojón. No tenía mucha idea antes, ahora, a ver. Pues ahora hay que volverla a enseñar, tío. Bueno, por lo menos que se le habrán olvidado los malos vicios que tenía, ¿sabes? Lo del campear, quedarse atrás. Digo yo que esas cosas se le habrán olvidado. Sí, eso yo creo que ya lo tengo olvidado. A ver si me quito el 263, este tío que lo tengo aquí yo. Partida para aburrir. Ahora sí que qué malo soy, tío, la bachata. No voy a defender la base, creo que la cosa está mal. Ya estoy fuera. Esto. A ver, pues mitad. Y nadie ha cogido el medio, ¿no? No. Vale. Yo me metí al medio porque está el Manticore y el 3605 se supone que tiene que ir al medio.
Ese se ha metido detrás de la piedra y ahí está escondido. Vita, Vita y Saka. Ahí te llega, Si snipea, me tiro para el medio, ¿eh? Esni, ¿tú qué estás haciendo, no, tío? No, 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 porque no... Mirando los servidores, Saka. Vale, vale. Tengo muy bajito, tío. Arriba está el micro. Medio no te metas porque seguramente estará por ahí el mántico y te van a pintar a ti antes. No sé qué has hecho. Te oigo muy bajito. El M60 aquí. Buah. Tengo que subir. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, tío. Increíble para la partida, ¿eh? Estamos jugando tier 9, por si te apetece, tú. Dale. Yo me voy a capturar, tío. Está la BR, el capeseta, a ver si ayuda el capeseta y si no sé si podemos capturar o... Pues el capeseta ha muerto también, ¿eh? Así que media vuelta. ¿Qué puta mierda has puesto, tío? ¿Qué cojones es eso, troll? Esto, tanque de eso que lo dieron, mucho. La madre que me parió, chaval. Si es que esto me pasa a mí por jugar así con cualquiera. Como si vamos a poner tanques raros, tío, que os follen, ¿sabes? Para tanque raro el mío. ¿Pero qué tanque raro es esto? ¿Si es el 263, el 283? ¿Pero qué puta mierda es eso, tío? ¿Cómo que puta mierda? Toma unas partidacas yo aquí que te cagas. Ya estamos, el partidacas. Detrás tuya voy a estar. Con este detrás tuya voy a estar. Hago 8.000, 9.000 de daño con esto. Ya. Estoy muerto ya. Tiene que haberme tirado yo al medio, tío, con el EBR. Hubiese sacado al Manticore, por lo menos. Y encima se queja el del 1305, ¿sabes? Dice que menudo pelotón estamos hechos. Dice, te dejo de puta que se ha metido detrás de la piedra molestándome a mí y al centurión. Y encima estaba detrás de una piedra sin espotear y las rocas esas que hacen U. Yo me he ido para allí, para la zona de medio, justo para donde se ha metido él. Y me metió mucho antes que él, vamos. No he pintado nada. Me he subido hasta aquí, hasta A3 de la zona enemiga. He vuelto. No sé de qué se queja. Yo tengo que volver yo a la base a echar una mano porque nadie volvía. Que por ese lado no había nadie, casi medio ni nada. ¿Dónde vamos, chicos? ¿Dónde queréis ir? Mira, mira, para allá. A la derecha es difícil, ¿eh? Me he hecho la última, ¿eh, Yeti? Sí, te iba a decir lo mismo, tío. Tengo el culo ya aquí, ya me duele. No, yo tengo que hacerlo del cazador de acero, que no lo acero. Que no lo ha hecho, perdón. Uh-huh. Pues hoy es el último día. Con las tonterías que te dan. ¿Perdón? Hoy es el último día. Sí, ya, pero bueno. Como no me gusta, hago lo que puedo, lo que creo. Le echo un rato, saco lo que puedo y ya está. Es que no me gusta, no sé. Lo veo un poco, no sé. Me dan tanques diferentes, nuevos, cosas nuevas. Ya tengo suficiente como para aprender el juego este como para que me den cosas nuevas, ¿sabes? Ya, pero los bonos, tío, son los bonos. Claro, ya, pero bueno. No... Cogeré los que pueda. No sé, ya llevo 150, 200. Son 450 en total, pues... ¿Qué le vamos a hacer? No quiero obligarme a jugarlo, ¿sabes? Obligación. Ni lo he puesto siquiera. Yo tampoco. No me gusta tampoco esta. Pero... Lo juego por los bonos, si no, ni lo jugaría, la verdad. Puta UFV, qué pesada es. Me ha pegado. Como Wi-Fi. Bien. Hemos quitado a un MX. Como me siga empujando, tío, lo reporto, ¿eh? Qué pesada es. Ya me empujó a mí también. Que se vaya para el hueco ese de la derecha con el VZ. Con... Ah, no, el VZ. Hostia, y dale con empujarme, tío. Te reporto, ¿eh? Me cago en tu padre, cabrón.
La siguiente que me empujes, ya está. Ya tengo vídeo para Wargaming, para que se entretenga el señor de Wargaming. No hay nadie por los pesados, por la zona de la derecha, ¿no? Dame la vuelta o no. Y dale, tío. Y dale, empujándome todo el rato, tío. De verdad, vas a estar empujando todo el rato. Joder, los rebota 50 veces, tío. Ya está en la base, tío. Ya está en la base, mirado, tío. Vamos a ir allá. Déjala aquí sola, Sagan. Déjala el FV aquí sola. Que se joda. Nos vamos. Bueno. Vamos a por el estándar B. Ya me ha matado. Vamos. No jodas, tan rápido. Sí, tío. Me ha pintado, me ha pegado el Lion desde aquí, el 50B desde aquí, un Manticore que hay para. Bien. Sí, un Minotauro, lo que sea. Vamos a por el. Mira que yo estoy hasta de arriba del todo, despoteando. He venido hasta aquí. Sí, sí, claro, y yo he ido a pegar al 50B, que encima la ha rebotado, y así a pintarme y ya me han cosido. Ya se han tirado al medio, ya que me he salido de ahí, porque he dicho. Pues nada, lo dejo aquí ya. Vale, tío. Venga, que vaya bien. Venga, tío. Vaya barrida que nos están pegando, tío. Increíble. Hostia puta. No, 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 baja, baja, baja. Es un KPZ. Ahí en esa posición tiene la recarga muy, muy, muy buena, tío. Nos farmea a los dos. Qué va, me ha jodido el comandante dos veces ya. No tengo comandante. Aprovecha que entra el niño Litri ahí. Ya, pero había que quitar primero el fase, tío. Ahora que es uno solo, sí. Ya está. Bueno, vamos. Menos mal que está Stronghold. Menos mal que ha venido Stronghold aquí a resolver. Mira cómo corre el bicho ese, tú. Sí, sí, cuidado, eh. Bueno, tú eres una tortuga. Yo es que soy muy lento, tío. El FV que le den, tío. Ahí se queda, ahí se mola, no, de asco. No, no. Que vaya él, si quiere. Yo no voy a ir a ayudarle, eso lo tengo claro. Recuérdame que luego esta partida la separe para reportar al FV. Ok. Eso algún día me lo tienes que explicar, tío. Es fácil. Te vas a. Yo tengo. Grabo la última partida. Y la dejo guardada. Entonces me voy a donde están las replies. De la carpeta de replies. Y la última, que pone temporal no sé qué. Last game, coges. Le renombras a lo que tú quieras. Yo suelo renombrarle, pues en este caso, Report FV. Para acordarme de lo que tengo que hacer. Y cojo un ticket con Wargame. Y le digo, durante la partida, fulanito de tal, con la FV, ha estado empujándome todo el rato. No sé qué subas. Ya está. El tío le cae el baneo 3 días, por empujar, y mañana más. Está el estreba arriba, tío. Me farmea, desde ahí me farmea. Mierda.
Pero ese tanque, ¿qué es? Que tienes partidas por jugar con él, ¿no? Nada más. Tengo 28. Ah. Ah, ya me acuerdo, tío. Hostias. Aguada, que esto lo dieron el año pasado en las cajas. Sí. Cierto. O lo de las máquinas esas recreativas, que salían. Sí. Claro. Okay. Hubo gente que le tocó el tanque y al resto nos tocó alquiler. La partida, exactamente. Me tocó el definitivo a mí. Tú tienes el definitivo, ah. No me acordaba quién. Sí. Y a Dimitri también le tocó el definitivo. Pero él lo vendió. ¿Lo vendió? Es que el Dimitri. Sí, él vende todos esos. Es para matarle, tío. Si vende hasta el Char Futur y estos. Este es un tancazo, la verdad, este no es un tancazo. Hay que conocerlo que no. A él no le gusta, tío, no es. No, es cierto, no le gusta. Yo creo que es el tier que más juego, macho, el tier 9. Le pasa lo mismo que a mí, que yo nada más que juego tier 8 y tier 10. Ya está. Creo que yo juego 8 y 10. Joder. Me voy a ir a la línea de cero, ¿vale? Ok. Es que con este tanque no veo una mierda. A ver si me puedes... Madre mía, lo que me viene aquí, tío. Me tengo que pirar de aquí, pero ya. Esta está perdidísima, tío. Está perdidísima, encima ya no he hecho nada. Madre mía, tío. Puta madre que lo parió encima, han pintado. ¿El T100? No, ese ahí abajo. Nada, tío, está...
mucho mejor en todas las posiciones que nosotros. La única posibilidad es que acabéis allá arriba y entréis desde arriba y podáis limpiar. Aguante el pesado todo lo que pueda y aguante el troll todo lo que pueda. Ah, tío, es que te estás pegando con un M4 o con un tío, con un FAS. Complicado. Puto MX. Yo te he dicho que el MX tú con este tanque es complicado. Guay, y los tengo por detrás ya. En todas las posiciones buenas. Uf. Las bachatas por detrás. Menos mal. Era muy complicado, tío. Muy difícil. Aquí no he hecho nada, tío. Yo sí que no he hecho nada, tío. Ni pintar, ni nada. Dos tiros de mierda. ¿Qué suena, tío? Puta mierda esta. ¿Soy yo solo el único que oye? ¿Qué? Yo no oigo nada. ¿Qué oyes? Nada, nada, ya está. La mierda del Discord, que solo se oye pip, 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 todo el puto rato, tío. Ya lo silenciado a tomar por culo. Escucha a su prima, la del fondo. Es el Discord de Pensadero. ¿Es el de Pensadero? Sí, debe ser. No sé. A mí también me sonó. ¿A ti también? Menos sí. Mal, tío, porque hay momentos en que parece que oigo voces. Bueno, por lo menos hemos top tier.
¿Por dónde vais a ir? Yo voy a ir por la izquierda, a ver si me meto ahí y os puedo pintar. Pues sí. Hostia puta, hijo de puta el burrasque, que ha tirado ciego y me ha dado. Ah, pisote, ya morí de pisote. Derecho muerto. Sí, total. Voy para allá porque... Espérate, me voy para allá también. Mira que te está muerto ya esta flapa. Sí. Pero no te metas muy adelante, Stroll, ¿sabes cómo te digo? No, me voy a quedar aquí. No vas a dejarles que se equivoquen, tío. Tío, es que me salen dos disparos. Uno a tu Tío, le puede ser que le hagan munición, tronco. Puta suerte tenemos. Joder. Tirar una sin mí, ¿vale, tío? Ahora mismo vuelvo a entrar. Darme un minutito. Te paso los poderes a ti, Stroll, o a Endis, da igual.
siento igual de equipo. Le doy, ¿no? Está de vuelta el perro, tío. De momento estaba limpiando. Sigue mal, ¿no? Sí, sí, igual, tío. ¿Qué pasa, Jus? ¿Cómo estamos, tío? ¿El animalico mal entonces todavía? Sí, tío. Va, va para largo esto. Ay, pobre. No, tío. De vez en cuando le da y vomita y... me toca recogerlo en el momento. Yo también he vuelto hace poco, Erjus. Acoplándome todavía. Recibiendo clases de aquí de los buenos, como siempre. Subiendo la bachata. ¿Cómo acabó la batalla? Perdimos, Erjus, yo no lo he pillado, tío. Tenía experiencia libre para convertir, pero era mucha pasta y no me lo podía permitir, niño. Pero tiene muy buena pinta. Se lo está pillando todo el mundo y tiene muy buena pinta. Así que has llegado a tiempo, todavía quedan. Tú que tienes buenos por castigo. Mira, Peti, ¿cómo ha ido la cosa? Bien, lo de, no sé si dejarlo para mañana, para terminarlo. Y a ver. Si dejo la de los críticos, ¿no? Supongo. No, no, críticos no. Sí, por la 15. La críticos ya me la quité. Por la 15. Estoy haciendo clase 1. Maestrías. Sí, sí, pero con clase 1 me basta. Voy a terminar las 4 que me queda franceses y ya está. Hostia, es el layer, ¿qué pasa, guapetón? ¿Cómo estamos, venga, tío? Chicos. Chao, José, Peti. Chao. Chao, José. La izquierda ya está perdido, tío. Madre mía. Tío, si el rollo no es que esté perdido a la izquierda, tío, es que no hemos ganado el derecho, que es donde estamos todos. Pues yo los de las 7 y las 8 bien. Hemos ganado uno, hemos empatado otro, pero por lo visto el de las 10 y las 11... un desastre. Jodido. Bueno, el de las 10 lo ganamos. ¿El de las 10 lo ganasteis? Ah, bueno, sí. Ganasteis el de las 10, tampoco está tan mal. Yep. Ah, el Peti ya se ha ido, ¿no?
Voy a echar la mano al Leo para el PTA. Es malo jugar, tío. Yo estoy cagando ya, tío. Yo la he cagado bien, me he metido ahí, tío. No tenía que haber metido. La he cagado bien. ¿Qué pasa ahí, esquillita? ¿Qué pasa, guapetón? Aquí jugando con el Stroll y con el queridísimo Ignis, macho. A ver si no nos matan. Sacando la mítica bachata. Tendría que estarlo. Ahí no te falta a ti. No te falta razón. ¿Dónde coño está el cabrón del K? El K91, tío. El K sigue allí. Sigue al fondo, ¿no? Yo creo, sí. Pues a ver si desde aquí os puedo quitar el Cobra. Se ha movido. Ah, no, el UDES me ha pegado desde la base casi. Uy, el UDES está en esta posición. Oh. Oh, tío. Está arriba, ¿eh? Está arriba. Se ha subido arriba el cabrón. Vale. No lo he pintado por eso. Sí, tío. Pues va a chatar con lo que era, tío. Se ha quedado en lo que vemos. Se la vi. Te voy a quitarle el cierre mejorado, le voy a meter ópticas, tío, porque si no, no hago una mierda. La bachota. Y no valgo para estar detrás a lo que pinten. No sé. Qué bien se ve. Bueno, te voy a cambiar una cosa, tío, porque...
Tengo las actividades. Espérate, se las tengo que editar algo. Como la puta. Dale, Stroll. Izquierda, izquierda, veremos. Puta madre, tío. Mierda de puto mapa. Me voy a abrir a la izquierda del todo, vale. Voy a ver si llego hasta A5. Si me cubrís, me meto ahí. Yo te voy para allá a cubrir esto. Pero es que tiene el T54, si es que va a llegar antes que yo. Me meto y que sea lo que Dios quiera. Es que llego sin cargar, tío, que es lo que más me jode el invento. Vamos a Lusitro. Entra. Vamos, entra. Vete calentando. ¿Hoy no se duerme? Venga, pues hoy no se duerme. O sea, lo de dormir está sobrevalorado, siempre lo hemos dicho. Lori de tres tiros. Te ayudo. Aguanta, si no, esto. Hijo de puta, tío. Me he metido esto. Venimos para el Discord de N112, tío. Estamos aquí todos. Y partimos, hacemos lo que sea. Ya está perdidísima, tíos. Meteros en cap. O sea, cargaros el estándar y meteros en cap. Porque si no. Como les deis tiempo a la Fox a dar la vuelta. Y vuelvan cargada. Uff. Buah, pero si me meto yo solo, no. Nada, si te metes tú solo, nada, tío. Tira. Va. Tira. Tira por... Intentar. Lo tienes cojonudo, porque tienes el KPZ, lo tienes de culo.
Ya, lo que pasa es que este para snipear ya desde... No, no, pero está de culo, tío. Es que donde le des, de culo donde le des al gafeteta le vas a meter. Y vamos, aunque se te vaya alta y se te vaya la torreta. Dependéis de Stroll, que están llenos de vida. Pero Stroll... ¿Dónde está la focha ahora? Ya. Le viene un KPZ de frente. No, olvídate, está perdida. No te... T54 cuando puedas, le metes el tirín y ya está. Ay. Vete, vete, Stroll, métete a la izquierda. Porque te llega el KPZ. Y esos son 7 segundos, cachín, cachín. 7 segundos, cachín, cachín. Voy a irme hacia donde Stroll, a ver si lo logro. Hostia, la focha. Defender desde allí. La focha está con el mouse, olvídate. Lo puedes hacer bien. La focha está pensando en el mouse. Y el mouse está pensando en el E50M. Oh, qué rico. Vale, voy a ir a ayudar a Stroll. No voy a llegar. Por haberme parado con la Fox. A ver. Lo tenéis difícil e imposible, ¿eh? Si se equivocan, en vez de meterse en cap, quitas el BZ. Tienes que darle margen a la Fox a cargar. Yo creo que la Fox está cargando. Uno te viene KPZ por detrás, ¿eh? Ya. Seguramente, me tengo que mover de aquí. Pues métete adelante, sí, sí. Tírate para adelante. Tienes la Fox ahí. Ah, no, se fue para atrás. Cago en la leche. Ah, no, este es otro. Es otro, es otro KPZ. El que tú tienes es el que te va a entrar por detrás. Ya, ya. La Fox se pira porque está cargando, supongo. A ver si me los encuentro aquí. No, eso es no... Pinten. Vete con la Fox. Yo me uniría, estaría con la Fox todo el rato. Esos dos no se van a medir porque están a una hostia cada uno y no se van a arriesgar. No saben dónde está la Fox. Lo único que puede venir es el STB1 y el otro KPZ, que es el que más vida tiene. Ahí... Mira, me lo acabo de encontrar. Mierda. Yo contra este... Uf. Métete a la derecha para que te apoye la Fox. Ahora tírale de frente, que va a entrar por detrás a... Le está entrando por detrás a la Fox. Pero hay otro, ¿no? Claro, pero tienes que quitar el STB1. Sí. Es el que tienes que quitar tú, el STB1. Ahora, tira para adelante. Métete en el culo. Búscale no el puedo, culo. No tengo motor. Sigue para adelante, deja la Fox. Buenísimo, vale. Ya está, la partida la tenéis en la mano ahora, tío. No, a la derecha, tienes que quitar el de tu derecha, el KPC. Ya, pero no me puedo mover. Ahora, tío. Bueno, ya está, tírate para atrás, dale time al... No puedo, yo no tengo motor. No podía reparar. Es que te vaya a quedar a la BZ. A la Fox le queda cargar, no ha acabado de cargar. Le quise meter las orugas para que me tirara las orugas, pero no me dio tiempo. La Fox le aguanta un tiro. Bueno, la Fox la aguanta y... Pero no sé si está cargada, ese es el rollo, tío. Sí, yo creo que nada más pedir para uno. Mira, ves, tiene todos los proyectiles.
Ahora por dónde se va. No, joder, como joder. Controla la tía, No cuidado, sé, tío. Miércoles. Ya está, ya está. Venga, pero... que tarda en recargar. No le falles. Vale. No, no, ha asegurado el tiro. Ha ido a asegurar el tiro. De las pocas partidas, 15-14, Sí, rarito, sí, tío. Las partidas esas de la FOS, las épicas partidas de la FOS. Tancazo, tío, la FOS en su momento, macho. Hola, hizo la misión. Se acabó la misión, qué cabrón. Honores. Yo también, yo en su, yo sí, yo la tuve bastante tiempo, yo la disfruté. La disfruté mucho. Y la disfruté viendo la Trino, tío, con ella. Que era, estaba rotísimo, ¿sabes? Cuando salió estaba muy, muy rota. Es que frontalmente no le metías un tiro. Llegaré arriba. Llegaré arriba. Eso van a subir arriba, seguro yo. Con turbo, eso pilla 55. Yo voy a intentar subir. Bueno, a ver si llego arriba. Y por lo menos, tío, con los dos burrasques. Es que yo no estoy cargado, cabrones. Yo creo que la artillería ya habrá cargado para pegar aquí. ¿Qué hace? ¿El amago de subir o qué? La mierda, tío, no voy a pegar un puto tiro, macho. Puta hora me he subido aquí, cojones.
Hostia puta, tío. Está el KPZ ahí, cabrón. Tío, no estoy pintado, cabronazo. No me jodas. Qué mal lo he jugado, tío. Estoy jugando como el culo, güey. Hostia, a ver si puedo... ¿Qué te está dando el 44? El 44, hostia la arti. Es que ahí estás pintado todo el rato, tío. Ah. Me pinta el Progetto o el otro. No, tiene que ser el Progetto el que me he pintado. Me pilla y me pilla con una peta explosiva, tío. Ahí que no asomo nada. KPZ, no, no va a subir. No, el que se está haciendo la partida es el KPZ que está ahí a la derecha. Estaba colocado de puta madre el tío. Yeah. Hostia. Se va a hacer el burrasque. No, no le ve. Yo ahí no le puedo ayudar. No, y como te pintas te va a pegar la artillería. Que estás de puta madre para que te dé. Ya. Yeah. No sé si bajarme e ir hacia base. No. Yo, de hecho, me metería en el balconcito este. De ahí atrás. Para tener que tirar el KPZ. Dar la vuelta entera sin que me pintase. La cabeceta no te sube ahora, ¿eh? Sí, sí, ahora está intentando hacer la mano. Pero es que me va a dar del otro lado, creo. Nada. Apunta a la cúpula de arriba, de la derecha. Lo bueno es que ahí la artillería no te va a dar nunca. Claro, tengo mucho lag, tío. Muchísimo lag. No doy. No sé salgas. Si tienes lag, no salgas. Espérate no al cabeceta de la derecha. Hoy no ha ido bien, tío, el ordenador. A mí no ha ido bien. Hostia, ¿no? Yo con el EBR aparecía 10 o 20 metros delante de lo que se me paraba. Y de repente... Oh, tío, qué grande la artillería de ellos. La Virgen, chaval. Hostias más grandes está pegando. Va a subir. Sí, claro, van a subir. No lo dudes, amigo, que van a subir.
Chenis, coña. Esa ISO tiene que ser tuya. Ya, los cojones. Te va a dar por detrás el cap, etc. Claro. Paso los permisos, rey, que me voy ya. ¿Te vas? Sí, ya me voy ya, al final. Estoy reventado. Estoy reventado ya. Bueno, pasa una buena noche. Venga, tío. Chao. Un hueco tenemos de tier 9, si alguien quiere. Yo. Ahora cuando pueda. subo, ¿no? Y estoy bueno, justo con el cazador de acero que no me gusta nada, la verdad. Soy malísimo, me mata todo el mundo. Pero está Palmas ahí, tío. Palmas, estás por ahí. Pero no va a jugar Hugo. Coño, pero hacer pelotón los dos, cabrones. Yo es que estoy también aquí ganando pasta. Vale, pues nada, Hugo para nosotros. Estoy ganando mucha pasta. A mí me da igual, yo era porque nadie jugó solo, ¿no? Por eso. Partido. A 200, 300 mil de oro, todos los top, top. De y oro, pim, pam, cuidado. Pam, y pim pam todo el rato, Toda la batalla. Es lo que no tienes. Pierdo, o sea, no pierdo dinero en ninguna. Estoy haciéndome de oro. Soy como el rey Midas. Todo lo que toco se hace oro. La hostia que arruina, copón. Cuéntame un cuento. Y verás qué contento. Me voy a la cama. Ahí tengo un dulce sueño. Y esto es que era un rey que tenía tres hijas. Las metió entre las hijas y las tapó con pez. Ay, qué... Despierta, despierta, se está soñando. ¿Cómo se nos va la chapa, Se nos va, tío. Somos muy mayores, tío. Y es lo que. Estas cosas son las que pasan. Ay. ¿Cómo vas tú? Hugo, ¿te queda mucho? Ya estoy. Enviar la invitación. Te la he enviado ya, tío. Vale, no, estaba saliendo, estaba mirando bien como vale. Me he entretenido. Sí, yo sé que Hugo quería jugar contigo. Hugo quería jugar conmigo. Hugo ha jugado ya conmigo bastante, además. Ya, pero le voy a jugar más contigo que conmigo, hombre. Me da igual, la verdad, antes estaba con Yeti jugando. Venga, no mientas. Va. Di la verdad, vamos. Oh, hostias, el T54 ligero. Me da igual, la verdad. Tenemos si ligero que Jeffrey, pues sí, me haría ilusión. Con Jeffrey, un tío que juega muy, muy bien. Pues Jeffrey es un tío que si se lo dices, no tienes problema, Sí, no, ya le sigo un stream, no sabía que hacía. Sí, por aquí se pasa. Y, ya te digo, si tío a Jeffrey le dices. No tienes ninguna pega, además es un pibe que te enseña. Yo he jugado pero con él, es un pibe. No tiene complejo de héroe, ¿sabes? Como te digo. Ves algunos por ahí que parece que les va la vida en ello. Ese Murloc. Comparte en el Discord, alguna vez ha compartido pantalla y la verdad es que juega muy bien. No la había visto jugar, ¿sabes? Hostias. Y las clava casi todas, tío. Increíble.
No llego cargado, Yo voy directo allí donde he marcado. Ya, ya lo he visto, lo he visto, lo he visto. Gano la posición lo antes posible y creo que es lo mejor. A ver si me dejan pasar los pesados. Me meto en la vaguada esa y... Hostias, tío, cómo me rechinan los dientes con la mierda del piri, 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 todo el rato, tío, de la puta mierda del Discord. Esta desesperación. Bah, tengo que echar futuro aquí. Pues ha volado. Sí, no te preocupes ahí. Tienes pintado. Gente. ¿Estás pintado? Sí, sí, te he pintado, claro, claro. El echar futuro. Se ha tirado por mí. Pero ahora, ahora salgo, ahora salgo, ahora salgo. Me despinto y salgo. Bueno, si va a tope la 2684 va a full. A los 684 va a tope. Me lo voy a adelantar un poquillo. Me han pintado. Y está casi muerta ya. Mierda, me han pintado a mí, tío. La putísima. Fua. La 684 no me ha hecho hacer mi trabajo. Ha dicho, te lo voy a explicar a... Ligero, ¿cómo funciona esto? Ahora lo van a matar, lo que es lo peor. No te metas. Para allí. Madre mía. ¿Qué coño hace el Leo para allí? ¿Dónde? Nada, no, ya no está. Ya se fue. Ay, la puta, ya espanta. Qué suerte tiene, yo no estaba. Ya lo han matado. Pues recúlate, recúlate porque van a entrar a saco a buscarte. Y además es un autocargador, con lo cual... Ya. No, pero no puedo hacer otra cosa que aguantarle aquí. ¿Sabes? Si te das para atrás, estamos... Lo que tengo que salir de aquí. ¿Cómo te digo? Pesado, estamos muertos casi. No jodas, tío. Fua. Cuidado cuando salgas por ahí. Cuidado cuando salgas por ahí que tienes el FV y el Leopard, ¿eh? No, no, yo no voy a salir de ahí. Yo voy a pintarle, voy a. Ellos a Roma le voy a pintar, ¿sabes? 100%. No, no van a salir. Ya, pero se asoman, tienen que asomar. A lo mejor asoman. A ver si pinto yo la FV. No vamos tan mal tampoco, ¿eh? No sé yo, por lo que está diciendo... En pescados vamos bastante mal, ¿eh? 400 de vida abajo. Digo, arriba. Aquí me pone 2000 abajo. Ah, pues eso está actualizado, claro. Porque te falta radio a ti. Para pintar. Claro. Tanto a mí como a ti te falta parte sí, de la sí, radio. Sí, parte de la radio, sí. Pues nada. Aquí ya no se puede avanzar. Mira, si se asoman. A ver si le mete alguno. No, tío. No me jodas, tío. Pues ya, tío, aquí estamos tú y yo solo, Sagan, ¿eh? Ya, pues hay que esperar. No, ahora nosotros no podemos tirar. No. Aguantar. Yo, no te preocupes. Vete. Yo no puedo salir, pero tú sí. Vete. Tranquilo, aguantamos. No, pero vete aquí, esta zona de aquí, para que te cepilles el Leopard. Porque se van a tirar. ¿Se van a tirar por detrás y por delante? Sí. Se van a tirar por detrás, fijo. Es lo que yo haría.
Tienes la partida ganada ya. Pero yo creo que de ahí te pinto, y aunque ellos quieran tirar para adelante, es que de ahí te pintaba. Es que el rollo, yo para atrás y tú solo ahí, es tontería. Es quitar, perder un tanque, ¿sabes? Que no. Si yo lo que quiero es que tú súbete ahí y ya verás cómo ahora el Leopard se va a tirar por mí. Voy a pintar aquí a los estos. No. Aquí arriba no pinto nada, tío. Debería pintarles. Espera. No. El Skoda se viene con nosotros. Sí, el Skoda. Vale, dice que le ayudemos allí. Espera. Ahí está. Está el FV. El Skoda, valiente mamón. El Leopard está allí. Ya, estamos más muertos que vivos. Ahí estoy descargado. Estoy muerto, ¿eh? Ya. La Skoda le pillaron cruzando. Mierda. Si te vas donde está el E4, no sería mejor idea. De ahí puedes cubrir base, ¿eh? Quería. No, si me está entrando. Si el rollo está, me va a pintar moviéndome la MX y el 50-54. Ya, pero es que ahí. Y me las va a meter solo todas el Leopard desde Mol. Ya, pero bueno, te comes una. No, me como más porque ahora tengo la bachata. No, ya ahí ya no puedes, ya está, bueno. De ahí ya no sales. No, de aquí no salgo. Yo creo que la 2684 se lanzó muy a lo loco. Ya, esos 8-4 dirá que no le hemos acompañado. Yo lo hubiese pintado a la gente poco a poco, ¿sabes? Seguro. Se han caído árboles de aquí. Justo aquí. Aquí hay gente. Ya, sí, tengo la bachata delante al 54 y al Amiguis. No, ya, sí. Muy complicado todo. Buenas, ¿qué pasa, abuelo? ¿Cómo estamos, tío? Porque la 2684 perdió mucha vida al intentar ir. Sí, pero es que las 2684 te dije que iba a rusear, se iba a tirar para adelante. Es que era muy claro. Ya, pero si yo hubiese hecho lo que. Si me hubiese dejado hacer mi trabajo, a lo mejor ya, hubiese snipeado y luego hubiese rusheado ya estando ellos en la esquina. Si hubiesen hecho para atrás el FV, hubiesen ganado la posición. Pero claro, que iba la 2684 y yo, ya está. Y luego tú, que ibas más atrás. Ah, tío, cómo te la rebotaba ya, pa. Buah, le sobra bala, tú. Le debes bala, sí. Está en verde. Pero se ha girado un poquito justo antes cuando has disparado. Sí. Joder, otra vez, tío. ¿Sabes que cuando te la tire? Le va a pegar un. Sí, una explosiva además. Te la va a meter. Le va a salir barato, en fin.
Date para atrás, ya no puedes salir. Y dobla la esquina. Claro, es la mejor opción, ya no puedes salir, porque es que si sales te la comes. Ah, tío. El KPZ va a venir a explicártelo. Te lo va a explicar bien. Ya me pintaron. Ya va pintado, tío. Así que... seguramente mira la bachata. La bachata que nos ha pintado todo el rato, ¿eh? Ha estado todo el rato sin pintar. Daño asistido 3355 y de daño 1000, 3000 y 1700. Hostias, el EBR, tío, ni de coña. Ah, el lanzo yo, joder, decírmelo, no me acordaba. Estaba acostumbrado a que lanzase Stroll. Yo hecho este lo dejo, ¿vale, niños? Ok. Ay, que llevo ya. Va a ser las 2 de la mañana, tío. Hostias, pero el EBR es una línea que si te molan los ligeros, tío, te tiene que gustar el EBR por cojones. Porque es el ligero por excelencia. Yo me lo saqué hace poco. Ya, si te he visto, mola. Te he visto. Y la verdad es que mola. Tú ponlo en Clan Wars, tío. Aprende, dices que no vas a tener otra puta manera de aprender. Es el puto STA que se te pone detrás, porque lo van a pintar y me voy a llevar yo, me voy a comer yo el ostión. Es el Cobra, tío. El que daban cuando los di a yo. Sí.
Hola. Vale. Uno que se va para la cama de modo rápido, tío. Pero el morro roto, ¿no? Sí, tío. Hostias, la F, me pego una hostia. Es que estoy ya dormido, tío. No, no puedo. Bueno, guapos. Cuidaros. A la camita. Pasarlo bien. Muchas gracias. Venga, igualmente. Endings, Hugo, Palma. Chao. Pasar buena noche. Los que estáis en el stream, pues lo de siempre. Muchísimas gracias a Rosito, a Quisquilla, a Slayer, Will Runter, a Discord for Stream, a Viola, a Jaja, a Alegretón, a Aten, Eure, a Goraldu, a Hugo, a Jason. ¿Qué te pasa, tío? Te lo digo a Juanma, te lo digo a Juanma, para que te enfades. Y así entres aquí a decirme lo que sea. Te voy a decir Juanma, para que te jodas, para que te den por el culo. No te mosques. A Pacolos, por supuesto, a Palmaz, a Redpar, a Spofot, a Tres Canarias, a Valesen, a VTigWot, a Wordolf, a Nemesis, por supuesto, a Cerorbero y a Jackey. Muchísimas gracias, que paséis buena noche. Un besito para mi reina, mi sol, mi luna, mi estrella y pasar buena noche, chicos. Os hago raid, quien anda por aquí conectado, sabéis quien merece la pena por aquí, que le podemos hacer una raid a estas horas de la noche. Hostias, está Suso, tío. Os mando con Suso, joder. Os voy a la cama y aquí os mando con Suso, que estará en plan trasnoche. Así que un besito y pasadlo bien, chavales. Chao.